Si pones el lavavajillas lleno en vez de fregar, ahorras 73 litros. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. Canal de Isabel II Gestión. Cuidamos el agua. Si quieres disfrutar, aprovechar y vivir todo lo que te da Madrid, empieza por el viaje. Empieza por Metro. Cada vez hay más Madrid en Metro de Madrid. Hazlo, porque cuando te levantas siempre recuerdas el mismo sueño. Hazlo, porque sabes que si lo hicieses serías el mejor. O por todos los que siempre te dicen que no lo hagas. Pero hazlo. Hazlo, porque crees que es el camino. No importa si estás solo o acompañado. Hazlo, por muchos motivos. Pero hazlo, porque si tienes un sueño o una idea de negocio, en la Comunidad de Madrid te ayudaremos a hacerlo realidad. Infórmate en emprendelo.es y descubre cómo. Plan de Empleo de la Comunidad de Madrid. La suma de todos. El ser humano es perfectamente imperfecto. Capaz de crear y de olvidar al mismo tiempo. Pero somos mucho lo que pensamos. Que el ser humano es maravilloso. Porque ayudar y proteger a las personas y familias que más lo necesitan nos hace ser mejores a todos. La Comunidad de Madrid destina cada día los esfuerzos de más de 45.000 profesionales que se transforman en amparo, en sonrisas, en protección. Ojalá nunca lo necesites. Pero si ese día llega, estaremos aquí todos para ayudarte. Infórmate en madrid.org o en el teléfono 012. Somos muchos. Somos todos. Comunidad de Madrid. La suma de todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo punto de encuentro que una vez más vamos a dedicar al Estado de Israel. En el anterior programa, cuando nos visitó el embajador Alombar, dijimos que volvería para seguir hablando de lo que es y representa el Estado de Israel en el mundo, tanto a nivel político como económico, cultural y social. Nos decía entonces el señor embajador que no quería eludir ningún tema, y así debe de ser. Es por esto que comenzaremos hablando de la situación política de Israel en relación con, bueno, pues con sus países fronterizos, como por ejemplo Siria o el territorio palestino, que aunque reconocido por la ONU como Estado observador no miembro, no es considerado como tal por la mayoría de los estados del mundo. Hay países como España que han hecho propuestas no vinculantes en sus parlamentos, diciendo que habría que valorar la situación de los palestinos. En el Parlamento español esta propuesta fue hecha por el Partido Socialista y apoyada por la mayoría de los grupos políticos. Francamente, es que son estas cosas que yo no entiendo. Si no es vinculante, pues ¿para qué entrar en este tema, en este debate que desde Europa nadie está demandando? Tanto es así que el propio ministro de Exteriores, el señor García Margallo, ha explicado que esta propuesta no tiene pues ningún efecto, ya que previamente ha de definir la Unión Europea su postura al respecto. Y al día de hoy el Parlamento Europeo no reconoce a Palestina como Estado. El único país que sí ha reconocido oficialmente a Palestina ha sido Suecia, a nivel Estado me refiero, o sea, de la propia institución. Hoy valoraremos esta situación, preguntaremos a nuestro invitado si esta propuesta llevada al Parlamento Español ha influido o podría influir en las relaciones entre ambos países, entre Israel y España. También hablaremos de las elecciones nacionales que van a celebrar en Israel el próximo año, concretamente el 17 de marzo de este 2015 que estamos a punto de comentar. Bueno, pues todas estas importantes cuestiones las hablaremos en la primera parte del programa. La segunda la dedicaremos a otros temas igual de interesantes que estos primeros que les he dicho, pero más lúdicos, porque hablaremos de cultura y turismo.
En el programa anterior hablamos del turismo en general. Hoy nos centraremos en las propuestas que para estos meses invernales nos ofrecen desde Israel. Y por último, le preguntaremos a nuestro invitado cómo pasa estos días festivos. Ya saben que los judíos no celebran la Navidad, pero una cosa es celebrar la Navidad y otra cosa es no disfrutar de ese ambiente festivo que se vive en las calles de Madrid. Bueno, pues para hablar del Estado de Israel me acompaña de nuevo, como les decía, el embajador de Israel en España, don Aaron Barr. Embajador, ¿qué tal? ¿Cómo está? Maravilloso, es un placer estar de nuevo con usted y con vosotros. Yo estoy encantada de que esté aquí. Ya se puede imaginar que la agenda del señor embajador no es fácil, pero él siempre hace un hueco para venir aquí a nuestro punto de encuentro y es un compromiso. Claro que sí, que le tomamos la palabra la vez anterior, es verdad, está comprometido con nosotros. Embajador, decía yo que, y además lo dejó dicho en el último programa, que no quería eludir ningún tema, la vez anterior no nos dio tiempo a hablar del tema político, de la situación política que se vive en Israel y en las zonas colindantes, los países fronterizos, y sí me gustaría que lo comentáramos, porque bueno, en estos días ha habido unas declaraciones desde Hamas, donde que están celebrando el 27, su 27 aniversario, el de ellos, y prometen la destrucción de Israel como es habitual. Esta es su hoja de ruta desde siempre. Así es, y siempre era. El compromiso de Hamas con la destrucción de Israel está consagrada en sus cartas fundamentales, en las declaraciones y actuaciones que ha tenido este grupo. Nosotros lo conocemos bien, y lo estudiamos y lo estamos tratando cada vez en cuando podemos confrontar con este deseo. Lamentablemente no siempre cuando hablan del conflicto israelo-palestino mencionan este compromiso que no ha cambiado de ninguna manera y que ahora especialmente cuando forman un estilo de gobierno de coalición o de unidad con la autoridad palestina, crea una desconfianza total en la capacidad de este conjunto de avanzar con la paz y una preocupación de sus posibles actividades terroristas contra Israel. Sí, porque no olvidemos que Hamas es un grupo terrorista. Embajador, ¿por qué es tan difícil llegar a un acuerdo de paz en esta zona? Es que, visto desde fuera, decimos, pero bueno, es que no se pueden sentar, negociar. Lo que pasa es que se sientan, negocian. Se abre un periodo de paz y siempre se rompe por parte de los mismos. Siempre surgen los problemas porque no quieren aceptar esa paz. Bueno, la verdad es que yo no creo que haya una respuesta a esta pregunta. Al fin se trata de suficiente buena voluntad y confianza entre las partes para poder crear un espacio de diálogo y avanzar a la paz. Y no hemos podido crear este. Claro, de punto de vista de Israel, en las tres vueltas más importantes de negociaciones han sido los palestinos que en el momento clave, cuando era una propuesta o de parte de Israel o presentada por el interlocutor estadounidense, en lugar de responder positivamente o por lo menos utilizar esta propuesta como base de avance, han decidido retirar de las negociaciones y buscar otras maneras de presionar a Israel. Pues suele decir que yo imagino que los palestinos tienen otras explicaciones, pero al fin hay demasiado apoyo en nuestra región para grupos como Hamas, que ha sido al fin la inspiración de muchos otros grupos islámicos, como hoy es el Daesh, o Hezbollah, o el yihadismo islámico, y otros en nuestra región que nos exigen a tomar medidas tan importantes de seguridad y elevan el nivel de desconfianza y que prohíben hasta este momento, lamentablemente, el avance hacia la paz. Es una pena, es una pena. Y hay algo que a mí me sorprende siempre que surge algo en la zona, en la Franja de Gaza, todo en esta zona tan conflictiva. Por alguna razón que también se me escapa, quizá porque no he estado nunca allí, los palestinos victimizan, o sea, vienen con lo de es que Israel es Goliat que quiere acabar con el pequeño David, que son los palestinos, nosotros somos las víctimas. ¿Pero por qué? ¿Por qué esta forma de extrapolarlo a la opinión pública
cuando todos, porque al día de hoy ya hay imágenes, ya la gente puede ver y decidir por sí misma, ¿no? Nosotros interpretamos parte, por lo menos, de la estrategia y táctica palestina a la falta de voluntad para aceptar la existencia de un Estado judío en la región. Ese ha sido el motivo del conflicto desde 1948, cuando el establecimiento de un Estado judío al lado de un Estado árabe ha sido aceptada por la población judía y totalmente rechazada por el árabe. Hasta hoy día, la gran mayoría de los pueblos alrededores y gran parte, aparentemente, de los palestinos no están dispuestos a aceptar que vive al lado, con buena vecindad, con paz, un Estado judío al lado de ellos. Y este ha creado precisamente este conflicto permanente en el cual fuimos obligados a defendernos y de una manera también crear miseria a muchos judíos árabes palestinos que viven en la región. Se puede totalmente acabar con este en el momento de que los palestinos están dispuestos a negociar en buena fe una solución que permita a Israel a vivir en paz en la región. Hasta el momento, repito, movimientos como Hamas, que al fin, las últimas elecciones en los territorios palestinos ha ganado el Hamas, ha sido hace muchos años, en 2006, pero el Hamas que rechaza la existencia de Israel, sean lo que sean sus fronteras. Y después, pues, oculta sobre declaraciones de victimismo, sobre declaraciones de miseria, sobre diferentes declaraciones sobre el uso de la fuerza de Israel, cuando en la realidad es la falta de disposición de llegar a un acuerdo definitivo que permite la coexistencia, lo que es la aspiración, yo creo, de la mayoría de los israelíes y ojalá también de los palestinos. Probablemente habrá muchos palestinos que quieran que esa convivencia sea posible ante ambos pueblos, que no tiene por qué no ser así. A mí también me llama la atención que cuando dentro del conflicto pasa alguna... Pues hay ataques por parte de ambos lados, pues como decía antes, se magnifica mucho el tema palestino en detrimento del tema de Israel, pero también es verdad que recientemente, no hace mucho, hubo un atentado en Israel con víctimas mortales y parece como que esto lo aparcamos, lo dejamos de lado y no me parece justo. Sí, pues nosotros estamos en una campaña importante de descrédito de Israel en diferentes medios de comunicación, incluso también españoles, que ponen mucho énfasis en los actos de defensa que hace Israel y muy poco informan sobre actos de violencia contra Israel. Tres días, me parece, han atacado una embajada israelí en Grecia por tiroteo. Se pasó casi sin noticias en España. Al fin, muchos de los medios españoles perciben a Israel como el protagonista más importante y por eso no dan mucha importancia a los ataques contra Israel y en el momento que Israel responde, pues dan mucho más peso a la reacción israelí. Y yo estoy de acuerdo que al fin no siempre la descripción y el balance da justicia a los hechos. Al mismo tiempo, tenemos en toda Europa, también aquí en España, medios de comunicación que permiten el diálogo más, con más balance y que permiten también la presentación y más apertura a las posiciones nuestras y posiciones de españolas que apoyan la posición israelí. Y en general, yo creo que este es una tendencia positiva e importante. Pues esperemos que esta tendencia positiva se consolide y que bueno, tengamos toda la información, que cuando Israel, en su defensa, como dice el embajador, se produce un ataque contra Palestina, lo contamos y también lo contemos cuando los palestinos atacan a Israel, que es lo que debería ser. Y luego, bueno, pues valoraremos, que es nuestra obligación desde los medios de comunicación, por qué se ha producido, quién ha empezado qué y por qué llegamos a esa situación. Pero vamos a contar todo, ¿no? Yo pienso que es importante y volvemos un poco a este título sobre la Hamas y su compromiso con la destrucción de Israel. Cuando hablan de Gaza y la situación en Gaza, cuando hablan del último operación en el verano
también de la vistería en Gaza, mencionan muy poco el hecho de que a Gaza se controla por la voluntad del pueblo o no por la voluntad del pueblo una organización terrorista. Organización terrorista comprometida con la destrucción de Israel, una organización terrorista que ha rechazado 11 veces durante la operación Margen Protector la sugerencia de cese de fuego y continuó lanzando misiles hasta el último día. Y en las calculaciones generales sobre quién y qué se puede hacer para avanzar, para recuperación, por ejemplo, rehabilitación en Gaza, que en este momento es el propio Hamas y su política que lo prohíbe, será importante incluir la información sobre este grupo, cuál es la posición de sus dirigentes, cuál es su compromiso y cuál es su conducta terrorista, y no solamente contra Israel, sino contra Egipto, contra su propia población y oposición, y al fin contra el bienestar de los habitantes de Gaza. Sin lugar a ninguna duda. Pues esperemos por el bien, pues por el bien de los palestinos, por el bien de los israelitas y por el bien de todos los que están en ese entorno y de Europa en general, porque de alguna forma nos repercute a todos, que lleguen a un acuerdo, que haya un entendimiento y la convivencia allí sea una realidad. Embajador, yo quería haber hablado de las próximas elecciones que van a tener, pero como son en marzo, como hemos consumido todo el tiempo, yo lo que voy a hacer es invitarle, y otro día hablamos de las elecciones, qué previsiones hay, como aún tenemos margen de tiempo, y bueno, pues seguramente incluso tendremos información ante la proximidad de elecciones, pues de encuestas, que se prevé, cómo se supone que va a transcurrir. La verdad es que 3 meses es un tiempo en nuestra región, y los encuestas de hoy no necesariamente reflejan los resultados de las encuestas dentro de un mes, 2 meses o 3 meses. Yo temo que la realidad es que también después de las elecciones vamos a tener una panorama política en Israel bastante caótica y complicada, con varias partidos de nivel de tamaño medio, sin ningún partido o estructura de partidos que aclara un poco la opinión del votante israelí, y un esfuerzo de tener que formar coaliciones a una dirección o a otra, con un liderazgo a otro. Vamos a tener que esperar un poco para ver qué previsiones y qué desarrollos podrían tener también en la formación de diferentes partidos. Como sabemos, el Partido Laborista, por ejemplo, ha tenido un acuerdo con el partido de Livni, el Tnuá, para formar un partido único. A lo mejor otras formaciones políticas pueden entrar en este, y la panorama política puede cambiar en los próximos 2 o 3 meses, así que tendremos oportunidad de hablar más de detalle de esto. Ya lo decía yo. Seguramente que va a ser muy interesante, no tengo duda. Estoy segura, pues hablaremos de ello en el próximo programa, que, como muy bien dice el embajador, será más próximo a esas fechas electorales que se van a celebrar, esos comicios que se celebrarán en el mes de marzo. Bueno, pues entonces vamos a hacer una pausa y vamos a retomar para hablar de cultura, para hablar de turismo que nos ofrecen una vez más, y sobre todo para saber cómo va a pasar estas fiestas el embajador. Ahora se lo contamos. Cada vez que pones el lavavajillas lleno en lugar de fregar, ahorras 73 litros de agua. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. No podemos multiplicar el agua, pero sí el ahorro. Ese es el compromiso que tenemos todos en la Comunidad de Madrid. Súmate a él. Canal de Isabel Segunda Gestión. Cuidamos el agua. Si quieres disfrutar, aprovechar y vivir todo lo que te da Madrid, empieza por el viaje. Empieza por Metro. Cada vez hay más Madrid en Metro de Madrid. Hazlo.
Porque cuando te levantas, siempre recuerdas el mismo sueño. Hazlo, porque sabes que si lo hicieses, serías el mejor. O por todos los que siempre te dicen que no lo hagas. Pero hazlo. Hazlo, porque crees que es el camino. No importa si estás solo o acompañado. Hazlo, por muchos motivos. Pero hazlo, porque si tienes un sueño o una idea de negocio, en la Comunidad de Madrid te ayudaremos a hacerlo realidad. Infórmate en emprendelo.es y descubre cómo. Plan de Empleo de la Comunidad de Madrid. La suma de todos. El ser humano es perfectamente imperfecto. Capaz de crear y de olvidar al mismo tiempo. Pero somos mucho lo que pensamos. Que el ser humano es maravilloso. Porque ayudar y proteger a las personas y familias que más lo necesitan nos hace ser mejores a todos. La Comunidad de Madrid destina cada día los esfuerzos de más de 45.000 profesionales que se transforman en amparo, en sonrisas, en protección. Ojalá nunca lo necesites. Pero si ese día llega, estaremos aquí todos para ayudarte. Infórmate en madrid.org o en el teléfono 012. Somos muchos. Somos todos. Comunidad de Madrid. La suma de todos. Retomamos nuestra tertulia. Saben ustedes que estamos dedicando el programa de hoy al Estado de Israel y que está con nosotros su embajador aquí en España, don Alombar. Embajador, decía yo antes de irnos a publicidad que vamos a hablar de cultura, pero cultura con mayúscula, porque todas las celebraciones que en estos días se celebran son actos culturales de especial relevancia. Así es, también en nuestro país, como la Tierra Santa, que reúne también comunidades importantes, cristianas, musulmanas, judíos. Empezamos una semana ahora también de Hanukkah, de la fiesta de la luz y los milagros, del reencuentro del pueblo judío con su templo, el milagro del aceite, en la cual los judíos que entraron en el templo arruinado encontraron una jarra de aceite que ha sido suficiente para un día de luz y que al fin podrían utilizarlo una semana entera, 8 días, hasta que llegó otro aceite. Y por eso celebramos 8 días de candeleras en las calles. En el día 18 vamos a celebrar también en la Plaza de la Vía, jueves por la tarde a las 7:30, en la Plaza de la Vía, un incendio público. Un encendido. Público. Sí, encendido público de las velas. Un incendio. Ah, bueno, encendido, perdón. Embajador. De las velas del candelera, de la Januquía. Sí. Esperamos, si quiere Dios, con la alcaldesa. Y esperamos que todo el mundo también lo atiende, porque Januquía es una celebración callejera en Israel. Y aquí en Madrid también, por lo que estoy escuchando. Así lo va a ser. Pues, y otras muchas ciudades también en España, que cada año tenemos más y además que solicitan mi participación, pero yo no puedo dividirme a tantos lugares, así que me quedo en Madrid. Me parece muy bien, pues allí estaremos acompañando al embajador y disfrutando de la fiesta de la luz, del milagro de la luz, como nos ha contado el embajador, que encontraron una alcucia de aceite para un día, para una lámpara de un día, y tuvieron para una semana, y ese fue el milagro de la luz que celebran cada año. Muy, muy bonito el gesto, es una tradición bonita. Tenemos las candeleras en todas las calles de diferentes lugares públicos en Israel, en la cual todo el mundo, mucha gente pone las candeleras en las ventanas para que la gente, de una manera que están en la calle, puede participar. Y yo imagino que hay también influencias mutuas con las Navidades, con la tradición cristiana de repartir regalos, al fin de tener celebraciones. La cultura judía siempre ha tenido influencias desde otras culturas y ha influenciado a otras culturas, y es la maravilla que es el encuentro cultural. Sin duda. Pues ya saben que además de poder celebrar el Hanukkah, hay otras muchas opciones para estos días. En la página web de la propia embajada tienen ustedes, bueno, hay como 20
opciones que nos dan para poder disfrutar los que tengan pensado viajar allí para estos días. Tienen nieves, tienen sol, tienen todo. Pues, es verdad que Israel, además, es, por su situación geográfica, es un país que parte de, importante del país también en el pleno invierno, tiene un clima relativamente agradable. Tel Aviv es una de las ciudades que en el invierno es, perdón, de maravillas, en la cual se puede disfrutar de actos culturales de todo Jerusalén, que ofrece también unas calles que no, bueno, no es al tamaño de Madrid, no hay que decirlo, pero también con muchas luces y celebrando por la comunidad cristiana importante que vive en Jerusalén y que pues nos encanta compartir estas celebraciones de la Navidad y Año Nuevo en las calles de Jerusalén, como también de Nazaret y otros lugares en Jaffa, otros lugares donde hay comunidades cristianos. El Mar del Galileo, toda la región de Galileo en el invierno es la maravilla. Tenemos solamente un sitio para el esquí en Israel, que es el Hermón, al norte del país, y tenemos la ciudad de eterna verano, que es Eilat, en la cual también en diciembre, enero, se puede disfrutar del Mar Rojo y se puede disfrutar de un clima maravilloso. Al fin, Israel ofrece para el turista un encuentro de lugares de historia que maravilla, como es el Mar del Galileo y Nazaret y Tiberia. Jerusalén, el desierto y también la franja de la playa Haifa, que es una ciudad que siempre celebra en esta época la celebración de todos los religiones, de la musulmana, de la cristiana y de las judías. Bueno, Israel ofrece, yo creo, especialmente durante el invierno, en esta época, un lugar de escape maravilloso. Pues ya saben, si tenían pensado viajar por allí, no se olviden de entrar en la web de la propia embajada, porque tienen sugerencias muy atractivas. Embajador, estamos casi al final del programa y me gustaría, si le parece bien, que nos contara cómo pasa estos días festivos aquí, donde los cristianos celebramos la Navidad y además del Hanukkah que celebran los judíos, participa de nuestras días festivos, no, bueno, igual no tanto de la tradición como tal cristiana, pero sí de las fiestas. De la tradición del ser humano, de poder disfrutar cuando puede. ¿Verdad? Uno no puede vivir en esta ciudad sin disfrutar del ambiente navideño. Y además este año, con un cierto nivel de optimismo también económico que se puede sentir. ¿Se nota, sentir, se transmite? Que se nota. Yo creo que sí, que se nota. Hay más gente, hay más energía en el aire. Hay una oferta maravillosa de tiendas, de mercados de fin de semana, de los calles pues buenísimos, de que siempre es así de Madrid, pero que ahora ofrecen a la persona que vive aún más posibilidades. Nosotros hacemos, como muchos otros, celebraciones especiales, celebramos el fin del año en diferentes actos, como la celebración anual con los medios de comunicación que hacemos, con la celebración que yo hago anualmente con el equipo personal que trabaja conmigo, que hacemos en nuestra casa, con las celebraciones callejeras que, repito, que tenemos el día 18, y al fin, para hacer resúmenes de un año muy interesante y algunas previsiones de un año que esperamos que sea más allá de interesante, o como dicen los chinos, un poco menos interesante, a lo mejor, un poco menos mejor, interesante. Sobre todo esos temas que no nos gustan. Y con un poco más avance en el diálogo, los procesos de diálogo y de paz. Y bueno, la verdad que decir también mi último año como embajador en España, porque yo sí el próximo verano pues vuelvo a mi país, para continuar amar a España desde una distancia.
Bueno, pero para eso aún queda mucho tiempo. Queda mucho tiempo, embajador. Mucho tiempo. Con lo cual aprovechamos cada minuto. Claro que sí. Y disfrutamos, pues como decía el embajador, de ese Madrid que está radiante, está espectacular. Pasear por las calles de Madrid estos días es una delicia. Lo es siempre, como nos decía. Pero ahora lo es especialmente porque vivimos en la calle y vivimos cada momento, ¿verdad, embajador? Por si acaso, vamos a disfrutar de cada momento que la vida nos ofrece. Pues nada, yo le deseo que pase unas fiestas muy entrañables, divertidas, que lo pase muy bien y nos veremos para hablar, que será un programa muy interesante, de esas próximas elecciones que van a celebrar en Israel. Muy bien, ha sido un placer y mi compromiso es intentar disfrutar de cada día que me queda en Madrid. Me parece muy bien. Pues nosotros, hasta donde podamos colaborar, ahí estaremos. Perfecto. Muchísimas gracias a don Aaron Barr, embajador de Israel en España. De ustedes me despido, como siempre, hasta el próximo programa. Es que les iba a decir nuestra web. www.puntodeencuentrodigital.es. Nuestro correo, comentarios@puntodeencuentrodigital.es. Y ya saben que nos pueden seguir todos los días a través de streaming en Libertad Digital TV. Gracias por acompañarnos un día más y ya saben, aquí les espero. Un saludo. Cada vez que pones el lavavajillas lleno en lugar de fregar, ahorras 73 litros de agua. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. No podemos multiplicar el agua, pero sí el ahorro. Ese es el compromiso que tenemos todos en la Comunidad de Madrid. Súmate a él. Canal de Isabel Segunda Gestión. Cuidamos el agua. Si quieres disfrutar, aprovechar y vivir todo lo que te da Madrid, empieza por el viaje. Empieza por Metro. Cada vez hay más Madrid en Metro de Madrid. Hazlo, porque cuando te levantas siempre recuerdas el mismo sueño. Hazlo, porque sabes que si lo hicieses serías el mejor. O por todos los que siempre te dicen que no lo hagas. Pero hazlo. Hazlo, porque crees que es el camino. No importa si estás solo o acompañado. Hazlo. Por muchos motivos. Pero hazlo, porque si tienes un sueño o una idea de negocio, en la Comunidad de Madrid te ayudaremos a hacerlo realidad. Infórmate en emprendelo.es y descubre cómo. Plan de Empleo de la Comunidad de Madrid. La suma de todos. El ser humano es perfectamente imperfecto. Capaz de crear y de olvidar al mismo tiempo. Pero somos mucho lo que pensamos. Que el ser humano es maravilloso. Porque ayudar y proteger a las personas y familias que más lo necesitan nos hace ser mejores a todos. La Comunidad de Madrid destina cada día los esfuerzos de más de 45.000 profesionales que se transforman en amparo, en sonrisas, en protección. Ojalá nunca lo necesites. Pero si ese día llega, estaremos aquí todos para ayudarte. Infórmate en madrid.org o en el teléfono 012. Somos muchos. Somos todos. Comunidad de Madrid, la suma de todos.